Las relaciones están tensas, pero yo pienso de que en estos momentos a mí no me interesa tener relaciones, sino sacar el hospital adelante. Así describe el gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López la situación del centro asistencial respecto a la relación con la administración departamental. Al tiempo aseguró que durante sus días de ausencia la entidad marchó muy bien, pero hoy le preocupa el estado financiero de la misma. El hospital financieramente estamos ahogados. Hemos alcanzado con los giros directos que se han hecho a ponernos al día hasta diciembre, tanto con proveedores como con los empleados que prestan el servicio a través de las empresas temporales o las empresas cooperativas. En total son más de 115 mil millones de pesos los adeudados al hospital por las EPS, mientras que la Secretaría de Salud Departamental supera los 19 mil millones, siendo los más perjudicados los trabajadores a quienes se les adeudan 3 meses de salario. Y estamos llegando a un acuerdo con la Secretaría de Salud también para ver cómo se hacen las conciliaciones y se hacen los acuerdos de pago. Estamos esperando los giros directos, que es de lo que vive el hospital y de la venta de servicios, que son más o menos de 4.500 a 5.000 millones mensual que le entra al hospital. Pese a esta crítica situación, Sierra Rodríguez indicó que el hospital es viable. Mensualmente recibe entre 4.000 y 5.000 millones de pesos. Nosotros tenemos 114.000 en estos momentos porque ellos no están haciendo ni siquiera el giro de lo que se les factura. Nosotros les facturamos casi 7.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos. Y las EPS tienen que mandar el 50% de lo que se factura, ellos no mandan ni el 50%. En un tono decidido, el gerente del Rosario Pumarejo manifestó que por ningún motivo va a permitir la politización de la entidad. Al tiempo, invitó al secretario de Salud Departamental, Hernán Maya, a quitarse los guantes y contribuir a la ejecución de un proyecto que permitirá la construcción de las unidades de cuidado intensivo, neonatal y pediátrico.